Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en esta nueva semana, el profe Brandán con su amigo Ángelo le da la bienvenida. Vamos todavía a aprender una nueva clase de informática. Adelante, Ángelo. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Claro que nuevamente estamos contentos de recibirlos y estar nuevamente con ustedes para aprender muchas cosas lindas. A ver, Angelo, ¿querés decirle algo? ¿Qué andremo a beber en la giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué le he traído para el día de hoy? Bueno, gracias por lo de amigo, ¿eh? ¿Qué le he traído? Bueno, mira, yo te voy a mostrar. Vamos para segundo y mostramos. A ver, carpeta. Qué interesante tema, ¿eh? Porque todo lo que podemos tener lo guardamos en nuestras carpetas. Importante, no hay que dejar las cosas tiradas por ahí. No. Todo guardadito en su carpeta, como en la carpeta de la escuela. Lo mismo, las hojas puestas dentro de la carpeta. Aquí, en Windows, aquí, en la computadora, también podemos generar carpetas. Podemos generar carpetas y poder dejarlas vacías si nosotros queremos, para después, posteriormente, poder guardar cosas ahí. ¿Y qué cosas puedo guardar en una carpeta? Y puedo guardar archivos, puedo guardar más carpetas y dentro de esas carpetas otras carpetas más, o simplemente archivos. También puede ser que esté vacía. Así que mira, ¿querés saber cuáles son los pasos a seguir para crear una carpeta? Mira, yo te lo voy a mostrar acá. Dentro de nuestro escritorio, bien fácil. Haces un clic con el botón derecho. Contalos, ¿eh? Botón derecho, el primer paso. Y después de botón derecho te vas a ir a la opción donde dice nuevo. Y dentro de nuevo vamos a poner carpeta. Hacemos un clic y escribimos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Y vamos a ponerle carpeta, ¿sí? Carpeta de segundo. Segundo. Ahí está, mira, carpeta de segundo. Abrimos esta carpetita. Obviamente esta carpeta no va a tener nada porque recién la acabamos de crear. Mira, ahí tiene la carpeta. Pero bueno, básicamente la carpetita la vamos a abrir, ¿ves? No tiene nada. Pero está creada para después poder guardar cosas ahí adentro. ¿Ok? ¿Se entiende? Fácil, fácil, fácil. Igual acá Angelo te va explicando todos los pasos a seguir para poder llegar y utilizar el objetivo. Después, bueno, obviamente para guardar cosas también. También están todos los pasos detallados. Pero vamos a ver el cuestionario que tenemos preparado para el día de hoy. A ver, primera opción dentro de la actividad. ¿Para qué se utilizan las carpetas? Recién te lo acabo de contar. Otra cosa, ¿de qué color es la carpeta? Mirá, acá tengo, ¿te acordás? Ajá. ¿De qué color es la carpeta? ¿Te acordaste? ¿No viste? Bueno, pausá, retrocede el video y mirá, es fácil. Pero aparte te doy una ayudita, mirá. Acá tenés, ¿verde, es amarilla o es azul? Pregunta número 3, tache la que no corresponda. ¿Una carpeta puede estar vacía? ¿Sí o no? Ahí tenés que tachar. Tachá. Si vos decís sí, puede estar vacía. Entonces, tachá no, porque sí. Si dice no puede estar vacía, no puede estar vacía. Bueno, entonces tachá sí y queda no. Vamos a ver qué responde vos. Bueno, después dice, indica los pasos a seguir para crear una carpeta. ¿Te acordás que dijimos que eran 4? Bueno, pero ¿cuáles son? Los escribís, sacás fotito, lo mandás como siempre al correo del profe, profebrandán@hotmail.com. Y como si esto es todo, vamos a presentar el juego Angelo, que tengo ganas de jugar a ver qué trajiste el día de hoy. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¿Como zombies? ¿Serán zombies? No sé qué son, pero bueno, tenemos acá. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí, a ver, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3, se largó el juego. Vamos a ver, te cuento que este juego me costó muchísimo encontrarlo. Cada vez se vienen más difíciles los juegos, ¿sí? Sí, me parece que sí son zombies. Pero bueno, básicamente creo que ya alguno en casa seguramente ya lo encontró. Está diciendo acá está el juego. Contámelo, decí quién tardó menos
quién fue el ganador y obviamente así para la próxima clase seguimos trayendo más juegos de emojis diferentes, Encuentra el Error o todos esos juegos que ya Angelo te tiene acostumbrado. Sin más nada que decirte, Angelo, nos despedimos hasta la próxima clase. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Bueno, será entonces. Chau, chau, chau.